Buenas tardes, bienvenido a este nuevo webinar de ADESLA Salud y Bienestar. Hoy vamos a hablar de cómo recuperar la piel después del verano y prepararla para el otoño. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y entre sus principales funciones está la de protección, haciendo de barrera entre lo que es el organismo y el entorno. En el webinar de hoy vamos a hablar de conceptos nuevos como el estrés oxidativo, vamos a dar consejos para prevenir daños y vamos a mostrar cómo recuperar una piel dañada. Para todo ello tenemos con nosotros al doctor Guillermo Villalón. El doctor Villalón es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en dermatología, habiendo realizado su residencia en el Hospital Clínico de Valencia, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, tiene una dilatada carrera docente como director de diversos másters y además es director de la Clínica Villalón Dermatología, perteneciente al cuadro médico de ADESLA. Si os parece, comenzamos. Cuando quiera, doctor Villalón. Hola, muy buenas. Muchas gracias a ADESLA y a todos vosotros por soportar una charla después de la hora de la comida. Esta hora siempre es algo regular para prestar atención, pero bueno, por lo menos por la novedad, si no habéis oído hablar de estos conceptos, espero os sea grata la charla que hoy vamos a presentar. Pues sin más dilación, empezamos. Vale, pues vamos a ver, si queremos preparar o recuperar la piel después del verano, tenemos que entender qué es lo que ocurre con nuestra piel en verano. Y lo que ocurre fundamentalmente es que hay un aumento del estrés oxidativo. ¿Qué es esto del estrés oxidativo? Pues nada, veréis, el oxígeno es una molécula que es dual porque tiene dos caras. Una cara que es esencial para la vida, pero el metabolismo del oxígeno crea una serie de radicales libres de oxígeno que lo que hacen es dañar las estructuras de nuestro cuerpo. Para esto, nuestro sistema biológico, como el de otros seres vivos, ha diseñado una estrategia que es un sistema de defensa con distintas sustancias antioxidantes para permitir tener un equilibrio entre oxidación y antioxidación para no salir directamente dañados. El mero hecho de vivir, de funcionar, de tener actividad metabólica, implica estar sometidos a un estrés oxidativo. Cuando nos sometemos a agresiones ambientales, como en verano nos sometemos de forma más a la radiación ultravioleta, a algunos agentes contaminantes, a alteraciones metabólicas, a tabaco, analizaremos un poco todo esto en esta charla, generamos más radicales libres de oxígeno y si nuestro sistema no está adecuadamente entrenado, lo que haremos en nuestro cuerpo es crear una mayor oxidación en los tejidos de forma que las células atacadas entran en un envejecimiento precoz o en un estado de senescencia. Veréis, a diferencia de lo que ocurre en el tejido inorgánico sufre un desgaste por uso que es lineal, es directamente proporcional. Sí que es cierto que una vez este tejido inorgánico pierde su integridad estructural, se deteriora más rápido hasta un determinado momento. En el tejido vivo no ocurre así. En el tejido vivo, el mero hecho de estar funcionando genera una serie de sustancias que son los radicales libres, que si no tuviéramos todo ese sistema antioxidativo, nos dañaría y nos perjudicaría mucho más. Con lo cual, el envejecimiento, luego hablaré un poco más de ello, no solo se explica con un desgaste de materiales, sino que en el sistema biológico está potenciado, está acelerado. Estos conceptos de estrés oxidativo son quizás algo más novedosos cuando se aplica a piel, pero se conocen ampliamente en otros sistemas y aparatos, y explica muchas enfermedades cardiovasculares, muchas enfermedades y procesos neurodegenerativos, así como también procesos osteomusculares. En la piel tendremos un efecto directo por las agresiones ambientales a las que estamos más expuestos en verano, que van a someter la piel a un estrés, digamos, agudo, con una consecuencia inmediata que va a ser sobre todo notar una piel seca, irritable, con tendencia al picor, sino ya directamente con un proceso inflamatorio que se conoce como eczema, como podéis ver en la imagen inferior izquierda. A nivel crónico, este desgaste acelerado va a producir un envejecimiento precoz con mayor aparición de manchas, arrugas, pérdida de elasticidad y flacidez. Simplemente para recordar, en el sistema cardiovascular,
Este estrés oxidativo provoca un incremento directo de la tensión arterial y un aumento del riesgo cardiovascular, del riesgo coronario, así como en el sistema nervioso central, produce inestabilidad y alteraciones de memoria, y en el sistema musculoesquelético, rigidez, inflamación y dolor. Hay otros factores de estrés oxidativo en verano, bueno, lo que tiene una influencia directa, que son aquellas cosas que directamente nos provocan una acción irritativa, y luego, por otro lado, la exposición aumentada a radiación ultravioleta que realizamos en verano. Y hay otros factores que no tienen una influencia tan directa en la piel, pero sí tienen una influencia indirecta, ya que van a debilitar de una forma u otra nuestra capacidad antioxidativa sistémica global del organismo durante el verano. La radiación ultravioleta, los efectos son bien conocidos desde hace mucho tiempo. Disponemos de un escudo electromagnético que eso nos protege fundamentalmente de los vientos solares y la radiación de fondo cósmica. Por otro lado, la capa de ozono lo que hace es bloquear el ultravioleta C, que sería muy perjudicial para la vida. Y como veis en esta imagen de aquí, lo que llega a la superficie terrestre y lo que llega a piel sería el ultravioleta B y el ultravioleta A. El ultravioleta B es más superficial, tiene más capacidad de daño, pero se filtra parcialmente por las nubes. El ultravioleta A no, las nubes no lo filtran y penetra de forma más directa en la piel. Sí que es cierto que el ultravioleta B está más relacionado con el cáncer de piel y el ultravioleta por la formación de dímeros de timidina, un proceso que está ampliamente conocido. El ultravioleta A tiene más efecto en lo que es el envejecimiento precoz o prematuro de la piel. Por tanto, ¿qué se suele aconsejar en verano? Pues evitar la sobreexposición siempre que esta no sea necesaria. Si alguien nos dice, uy, qué moreno estás, probablemente es que estemos demasiado morenos. Es bueno tener algo de tono y tener algo de color porque es una forma de protegernos de la radiación ultravioleta, pero si estamos demasiado morenos significa que estamos demasiado sobreexpuestos y posiblemente estemos sometiendo nuestra piel a un estrés oxidativo excesivo. Evitar la quemadura solar de forma directa, porque provoca un daño celular directo y que queda grabado y almacenado en la memoria que tiene la piel. Recordar siempre que el uso de fotoprotectores no es la única medida a considerar para protegerse del sol y que las horas más peligrosas para estar expuesto en verano, aunque puede variar, depende de la geografía en la que estemos, pero generalmente suelen ser de 12 de la tarde a 5 de la tarde. Bueno, hemos visto los efectos que tiene un fotoenvejecimiento precoz. Un envejecimiento de manchas en general tiene que ver más con exposición a ultravioleta B un envejecimiento de arrugas, de grandes surcos, de atrofia cutánea, generalmente tiene más que ver con la exposición a ultravioleta A y, por supuesto, pues bueno, lo que sería el propio cáncer de piel, que como ya sabéis todos, pues tiene una relación directa con tanto quemaduras solares como con exposición solar acumulada a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los agentes que a nivel ambiental estamos más sometidos en verano y que pueden producir una irritación, un eczema y una sequedad en la piel? Pues fundamentalmente el sudor. Lo más irritante que hay, o de los productos más irritantes que hay, es el agua. Y bueno, no hace falta estar expuestos a productos químicos agresivos ni a cosas extrañas, por ejemplo, para lavarse mucho las manos o estar con las manos muy expuestas al agua para desarrollar un eczema irritativo al agua. Tenemos en cuenta que el exceso de sudoración, además el sudor lleva cloro y sal que seca la piel, la exposición a la arena, el viento, hay una erosión eólica, que además si hay partículas de arena en suspensión todavía agreden más la piel, pues bueno, son causas de lo que sería un daño ambiental directamente sobre la piel. No hay que olvidar, por ejemplo, que los tuaregs en toda la zona del Sáhara van vestidos, y si están vestidos, pues es precisamente para protegerse tanto del sol como del aire, del viento y de la arena. Consejos: evitar el exceso de sudoración, hombre, siempre en la medida de lo posible. Hay años que será más fácil que otros. Este año, bueno, ha venido el sol un poquito más tarde y ha sido algo peor. Lo que son los baños muy prolongados, desde luego, son irritantes. Es menos irritante hacer baños más pequeñitos que no tan prolongados. Utilización de alguna crema hidratante después del baño también ayuda a recuperar un poquito el manto lipídico cutáneo. Los baños de agua con sal son más fisiológicos porque las concentraciones de cloro son más estables que lo que es la propia agua clorada. Restregarnos en exceso con la arena, estar rebozados como croquetas, pues bueno, eso va a crear un efecto lija, un efecto abrasión en la piel. Utilizar indumentaria adecuada, llevar camisetas que estén secas, viseras, etc. Con respecto a los factores que no dañan directamente la piel, pero sí que pueden dañar el sistema de oxidación, tenemos que considerar por un lado la alimentación,
En la alimentación he querido relacionar los fritos, pues porque, bueno, como veis en las imágenes de la derecha, ¿quién no come, no? Pudiendo, otra cosa es que se tenga una alergia, pero ¿quién no aumenta el consumo normalmente de cerveza en verano? ¿Quién no aumenta el consumo de fritos en aperitivos? Los fritos aportan muchas grasas saturadas, hay que tener en cuenta aquí, y bueno, y el alcohol, las grandes cantidades, desde luego, contribuyen a la deshidratación. De forma aguda, de forma crónica, no sería una exposición en verano, pero sí que el alcohol provoca una mala absorción y se pueden tener déficits carenciales de vitamina B y eso puede provocar daño en la piel. Los consejos, pues bueno, pues puede ser un poquito prudente a la hora de tomar fritos y alcohol durante el verano, especialmente en las horas del aperitivo, y aumentar la ingesta de alimentos ricos en antioxidantes. De esto hablaremos un poquito más a fondo más adelante, como por ejemplo beta-carotenos y polifenoles. Generalmente, la búsqueda de este tipo de sustancias, si elegimos frutas o verduras de colores intensos, rojos, naranjas, morados, púrpuras, no solemos equivocarnos. La actividad deportiva puede ser una causa directa de estrés oxidativo. Sí que es cierto que la realización de un ejercicio físico moderado y progresivo aumenta y contribuye a aumentar nuestro sistema antioxidativo, pero la realización de ejercicios demasiado extenuantes, demasiado vigorosos, sin una progresión lineal previa, genera mayor oxidación de los tejidos y por otro lado hay algunas horas durante el verano en las que podemos tener problemas médicos graves como el golpe de calor. ¿Quién no ha visto a las 2 de la tarde en agosto pues por alguien corriendo, haciendo pues nada, kilómetros y kilómetros corriendo? Todos los años se mueren gentes por golpes de calor y no solo ancianos, incluso gente joven. Consejos, pues actividad deportiva moderada, progresiva y adecuada siempre a la edad y realizar ejercicio pues fuera de las horas que hemos comentado antes, que además de ser las más calurosas y las que más riesgo de golpe de calor tienen, son las que más nos van a fotodañar con la exposición ultravioleta. El sueño, pues la falta de sueño reparador es una causa tanto de estrés físico como emocional y además es un índice de salud mental. En todas las enfermedades mentales o en todas las enfermedades que tienen un componente de psicosomática. Es decir, es muy difícil que una enfermedad esté agravada por el estrés en una persona concreta si esa persona tiene una calidad del sueño buena. También cabe decir que las personas que duermen mucho, así como las que duermen poco, tienen disminuida su esperanza de vida. Y además, la falta de sueño o la falta de, y la falta de sueño también de calidad, de sueño reparador, tiene efectos perjudiciales en la memoria y en la capacidad de concentración. Es fácil en verano, cuando uno no tiene que estar sometido a unos horarios, eso también le pasa a los parados de larga duración, no mantener una buena higiene del sueño y perder los horarios. Y en la medida en la que se pierden los horarios, normalmente se suele perder también calidad y salud mental. ¿Qué se suele recomendar? Pues bueno, pues intentar ir a la cama solamente cuando se tenga sueño. Intentar mantener unos horarios más o menos constantes, evitar siestas durante el día o que sean siestas muy prolongadas, porque si no, no vamos a dormir por la noche, o alimentos muy pesados o cenas muy copiosas, intentar no realizar actividades estresantes unas horas antes de acostarse, tomar baños de agua a temperatura ambiente, ni muy fríos ni muy calientes, o duchas, porque eso nos va a espabilar, va a hacer que tengamos luego menos sueño, y luego mantener una serie de, bueno, de condiciones ideales para poder conciliar el sueño en cuanto a temperatura, luz, ventilación, ruidos, etc. El tabaco. El tabaco daña directamente nuestra capacidad de antioxidación global. Suele coincidir que aquellas personas que fuman en verano suelen fumar más y además los que no fumamos pues solemos estar más expuestos a ese hábito del tabaco, sobre todo por antiguamente pues. Pues no, lo que es antiguamente en invierno, ¿no? Porque ahora mismo no se puede fumar, no es como hace años, ¿no? En los centros de hostelería, pero bueno, actualmente en las terrazas, pues bueno, hay algunas terrazas que parecen verdaderos fumaderos porque el humo se ve a distancia. ¿Qué solemos recomendar? Pues bueno, que si se incrementa ese consumo de tabaco habitual por la mayor actividad social durante el verano, intentar que no se prolongue luego durante el otoño e invierno, ¿no? Que sea una cosa puntual. Y además, pues bueno, pues mantener distancias de seguridad y más en tiempos de coronavirus, pues bueno, pues también es algún hábito bueno y saludable porque los demás pues tampoco tenemos por qué estar respirando humos de tabaco de otras personas, ¿no? ¿Cómo combatir el exceso de estrés oxidativo durante el verano? Si es que se puede combatir de alguna forma.
Pues bien, por un lado es lo que hemos ido comentando un poco a través de estas diapositivas, es decir, unas medidas que los médicos nos gusta llamar higiénico-dietéticas, que lo que quiere decir es que hay que tener una serie de hábitos saludables en cuanto al sueño, alimentación, exposición a luz visible, actividad de ocio, etcétera. Y luego hay algunas estrategias que van a permitir aumentar nuestra capacidad antioxidativa, como es la alimentación, el ejercicio físico progresivo y moderado. Y luego pongo con interrogante la toma de antioxidantes. Siempre, y es una pregunta frecuente, el ser humano pues, somos así, somos muy categóricos, nos gusta clasificar todo en bueno o malo, y doctor, y este hábito es bueno, y esto es malo, y qué es bueno, y qué es malo. Pongo aquí una cita de un estoico, de Epicteto, que decía que los actos no son buenos o malos en sí mismos, sino la interpretación que hacemos de los mismos, y que elige no ser dañado y no sufrirás daño alguno, ¿no? Pues bueno, si aplicamos esto un poquito a medicina y a salud, y a medidas higiénico-dietéticas, pues podríamos decir algo parecido a esto, que los hábitos no son buenos o malos en sí mismos, sino el uso que se hace de ellos. Y por desgracia no podemos ser tan categóricos como en la moral, elige no ser dañado y en medicina, que es una ciencia probabilística, quizás no sufras daño, porque el tener hábitos muy buenos no te exime o no te da un riesgo cero para poder sufrir cualquier enfermedad. La alimentación, hemos comentado, moderar el consumo de alcohol, estar correctamente hidratado, moderar el consumo de grasas saturadas y aumentar el consumo de frutas y verduras porque son una fuente natural de antioxidantes exógenos, por contraparte de los endógenos, que son los que nosotros mismos fabricamos, que complementan la nutrición. Los tipos de antioxidantes que podemos encontrar en los alimentos son diversos y variados. Aumentar pues, los betacarotenos, que son muy famosos, muy típicos de lo que son las zanahorias, el licopeno, que está en los tomates. Selenio en los frutos secos, el selenio aparte de ser un oligoelemento, pues bueno, tiene capacidad de antioxidante. El glutatión, que es uno de los antioxidantes más potentes que se conocen, está, pues bueno, como podéis ver ahí en muchos sitios, pero fundamentalmente coliflor, nueces, ajo y tomates. Los polifenoles, de esta es la molécula quizás más importante, sea el resveratrol, que por cierto se descubrió en la Universidad de Navarra, la tiene patentada, es también uno de los antioxidantes más potentes que se conocen. Que están en las uvas, fresas, frambuesas, granadas y arándanos. De hecho, si vais a alguna farmacia y veis complementos antioxidantes, a veces tienen dibujitos de granadas, de fresas, de frambuesas, de arándanos. Y bueno, hay más alimentos, pero en general, si buscáis verduras y frutas de colores intensos, en general no os equivocaréis con respecto a su cantidad de antioxidantes que puedan contener. La toma de antioxidantes exógenos comprados de farmacia. Es, por ejemplo, algo que se suele hacer de forma habitual en el deporte de alta competición, en el deporte de élite, pero hay que se recomienda siempre a periodos cortos. Y esto es porque si suplimos en nuestro sistema antioxidante de antioxidantes exógenos, no hacemos que aumente nuestra reserva de antioxidantes endógenos. Con lo cual, si aumentamos el deporte, aumentamos la capacidad de competición, pero llega un momento que lo suspendemos bruscamente, vamos a tener una antioxidación acelerada. Entonces, se aconseja uso de antioxidantes en periodos de más estrés, por ejemplo, de más ejercicio físico o en verano, a periodos cortos, no de forma continua, y a veces dejarlo de forma también lenta y progresiva para evitar esa superoxidación que tendríamos al dejar de consumir antioxidantes y no tener nuestro sistema habituado a ese estrés oxidativo. Bueno, tenéis un poco para saber qué se considera el ejercicio físico saludable y se suele recomendar. Esto es una recomendación de esta agencia, que es una agencia bueno, que es una institución de referencia en Europa y para la Organización Mundial de la Salud, que es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que se recomienda de 150 a 300 minutos de actividad aeróbica moderada a vigorosa por semana. Esto quiere decir de una actividad que genere una taquicardia, que por lo menos estemos a más de 100 latidos por minuto, ¿no? Que debe de ser, por supuesto, adecuada a la edad, pero que se aconseja incluso en personas con enfermedades crónicas y con discapacidad. En niños se suele recomendar incluso aumentar estas 60 minutos al día. Es algo más de actividad que la media por semana que sale de la división. Y en adultos mayores de 65 años o más se suele recomendar que además hagan actividades de equilibrio y coordinación que fomenten la propiocepción para evitar caídas y aumentar el tono muscular y la reserva muscular proteica. Pues bien, ¿cómo reparar la piel después del verano? Si es que podemos hacer algo. Pues bien, vamos a ver, la medicina siempre es mejor la preventiva que la propia reparativa, con lo cual lo mejor es tener unos hábitos lo más saludables posibles dentro de lo coherente
Y el daño cuando ya está hecho, pues a veces no hay una medida 100% eficaz para repararlo. Esto en piel o en cualquier otro sistema. Y de hecho es así, no hay ninguna medida 100% eficaz para repararlo, si es que hay alguna, porque hay gente que a veces duda o no hay una evidencia científica grande que diga estudios a largo plazo. La mayoría de los estudios o de trabajos que se hacen suelen ser mejorías a 6 meses, a 1 año, pero tampoco se dice exactamente lo que puede pasar a 10 años, ¿no? Y recordar aquello que la piel tiene memoria, y esto es así, es decir, el daño, las mutaciones, todo lo que es la agresión ambiental a la piel, tiene memoria, se nota y de antes y o después sale a la luz. Pues cuando hablamos de reparar el daño de la piel producido por el verano, tenemos que hablar fundamentalmente de tres cosas. Por un lado, de ácido retinoico, la vitamina A, de procesos de regeneración cutánea que existen, y luego de una técnica que es la mesoterapia. El ácido retinoico, la vitamina A, tiene varios nombres. Todos los que ves ahí son ácido retinoico o derivados. Os sonará quizás más el retinol porque está ampliamente difundido en cosmética y se puede ver en todas las farmacias, para farmacia, anuncios de televisión, anuncian el retinol. La diferencia fundamental entre el ácido retinoico o los retinoides y el retinol es la potencia. Es decir, el ácido retinoico es del orden de 20 veces más potente que el retinol. Y además, se considera medicamento, hecho por el cual pues, en mucha cosmética no está. El retinol es un derivado que es menos potente, pero por contra se tolera mucho mejor. Ahora hablaremos un poquito de cómo, en qué funciona esto. Bien, la vitamina A, el ácido retinoico, es una hormona liposoluble. Esto quiere decir, a ser una hormona, que tiene efectos directos en la transcripción génica o genómica. Es decir, actúa a nivel celular con receptores específicos, que la exposición a dicha hormona genera una actividad celular y una síntesis proteica. Y actúa a diferentes niveles o estratos en la piel. Actúa aumentando la proliferación y mejorando la maduración de las células epidérmicas, los llamados queratinocitos, que son las células fundamentales de la epidermis. Favorecen también la proliferación y mejoran la vascularización de las células vasculares del endotelio. Activan la estimulación de los fibroblastos, aumentando la producción de colágeno y de fibras elásticas. También inhiben las colagenasas. Las colagenasas son unas enzimas que están en la dermis que se dedican a degradar el colágeno. Entonces, al inhibir las colagenasas, hacen que el colágeno se mantenga más tiempo activo, con lo cual hacen que la reserva del colágeno en la piel sea más importante. Mejoran también el equilibrio hidroelectrolítico y la función barrera entre epidermis y dermis. Regulan la producción del sebo, con lo cual ayudan también a tratar el acné. Y ahora, por ejemplo, con el uso de mascarilla, pues es una molécula interesante porque el retinoico se puede utilizar como sustancia antiedad y como sustancia seboprotectora o antiacnéica. Y bueno, tiene muchas más acciones, ayuda a mejorar la distribución de melanina, normaliza la síntesis de melanina y en sí mismo es una molécula que es antioxidante. Su efecto, el ácido retinoico, el principal problema es que se necesita cierta constancia para que tenga efecto, para que tenga un efecto clínico evidente. Su efecto es dependiente de uso, quiere decir que funciona mientras se usa y si se deja de utilizar, con el tiempo en general se pierde el resultado, con lo cual te hace algo dependiente a usar esta sustancia de forma crónica. Sí que es una sustancia con efectos científicamente probados, de hecho, de toda la medicina anti-aging que hay y de todos los principios activos que podréis encontrar anti-aging. Es la única sustancia que tiene estudios científicos serios, comparables a lo que puede ser un antihipertensivo o un fármaco para regular los niveles de colesterol. Y que a nivel tópico, el principal problema es que es un ácido, puede irritar y esto limita un poco. Hay personas con piel muy sensible que esta molécula no la toleran y por vía oral provoca cierta sequedad de piel y mucosas, que también es cierto que es dosis dependiente. Se puede dar por vía oral en medicina anti-aging, a ciclos, a dosis muy bajas. Y bueno, se suele recomendar el que utilice esta molécula. Hay veces que se desaconseja mantenerlo en verano. Generalmente, como he dicho, su efecto es dosis dependiente. Entonces, a nivel dermatológico, aconsejamos no suspenderlo en verano, sino disminuir su frecuencia o disminuir su concentración y utilizar un fotoprotector también, junto al uso de esta molécula. Por vía oral, pues el problema es que se suele utilizar poco para anti-aging porque su administración de forma crónica pues, obliga a pedir ciertos controles de lípidos, de transaminasas, y algo muy importante en mujeres de edad fértil es que es una molécula que es teratogénica, que provoca malformaciones durante el embarazo. Motivo por el cual es una sustancia que a nivel de lo que es medicamento, porque el ácido retinoico es un medicamento y el retinol, sin embargo, es un cosmético, para los que no sepáis,
la diferencia entre un medicamento y un cosmético. Básicamente, un medicamento tiene estudios científicos que demuestran no toxicidad y eficacia. Los cosméticos solamente demuestran no toxicidad para su uso habitual. Es decir, que muchas de las cremas que compráis en farmacia que te dicen efectos probados contra tal, contra no sé qué, contra lo otro. Bueno, pues simplemente que para comercializar un producto como cosmético tienes que dar un estudio a sanidad de que esa sustancia no produce toxicidad en su uso habitual. Es decir, algo que se da de forma tópica puede tener toxicidad si se ingiere, pero para que sea cosmético se aprueba solamente para su uso tópico. Pues bien, el ácido retinoico es medicamento, generalmente es una molécula muy de prescripción por dermatólogos y bueno, pues exige pues bueno, un poquito de formación y un poquito de cómo saber hacerla, ¿no? Y de cómo saber administrarla. Tiene cierto arte la administración de ácido retinoico en el anti-aging. Y bueno, existen otras sustancias tópicas, por supuesto, que sirven para medicina anti-aging, ampliamente utilizadas, los llamados alfa-hidroxiácidos o ácidos de las frutas. Este tipo de ácidos, el más conocido, es el ácido glicólico. Y estas sustancias sí que provocan una mejoría en la piel porque promueven una regeneración superficial, es decir, aumentan lo que se llama la tasa de renovación o turnover celular. ¿Qué ocurre? Que no tienen efectos directos en la transcripción génica, es decir, provocan una leve irritación subclínica para que haya un estímulo en regeneración, pero no penetran nunca más allá de la epidermis y no tiene ninguno la misma eficacia, y por lo menos demostrada el ácido retinoico, ni efectos muchas veces más allá que puramente queratolítico, queratoplástico, un poco como queráis llamarlo. Técnicas que podamos emplear a nivel de consulta para reparar el daño del verano. Existen distintos procedimientos de regeneración cutánea, ¿vale? Está el resurfacing. El resurfacing significa la repavimentación. Es un poco como veis la carretera, tenéis una carretera vieja y lo que intentamos es provocar un daño controlado en la piel mediante distintos agentes como peeling, láser, microdermoabrasión, agujas. Hay una panoplia muy amplia de procedimientos para producir el resurfacing con el objeto que dicho daño controlado tenga un estímulo y regenere la piel para que ésta tenga mejor aspecto en cuanto a mejoría de manchas, arrugas, lesiones vasculares y redensificación de la piel. El resurfacing tiene mala traducción al español y la verdad es que el término de resurfacing, pues bueno, pues se ha instalado el anglicismo y la verdad es que va a ser difícil quitarlo porque, bueno, además suena bien. Bueno, lo que se intenta con un resurfacing fundamentalmente es un poco lo que estáis viendo, ¿no? De la piel de la izquierda, donde hay un poro dilatado, donde hay manchas, donde hay una quercetina que ha perdido luminosidad, ahí poco a poco, pues aclarándola, blanqueándola y redensificando y quitando manchas. Esto es un poco el objetivo de un resurfacing. ¿Y esto funciona? Pues sí, funciona. Evidentemente, a más agresividad, más daño, más capacidad de regeneración, pero hay que llevar mucho cuidado porque los procedimientos muy agresivos no están exentos de riesgo, de mala curación, de pigmentaciones o incluso a veces de propias cicatrices. Siempre que os sometáis a un procedimiento de resurfacing, ir a algún centro donde haya alguien que tenga cierta experiencia porque son procedimientos que incluso en gente experimentada se pueden llegar a complicar, especialmente si se hacen de forma agresiva. Y la duda es si realmente tiene una eficacia a largo plazo, ¿no? Porque sí que son muy eficaces para maquillar los efectos del envejecimiento, pero si ese daño y esa regeneración es mantenida en el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que los estudios que hay publicados de resurfacing pues suelen ser a 6 meses, un año, pero es muy difícil encontrar estudios donde se haya hecho alguien algo o se está haciendo de forma continua cada cierto tiempo algo y pueda haber estudios a 5 y 10 años vista. Yo esos estudios, desde luego, no los he visto, si existen, yo no los he visto ni tengo conocimiento de ellos. Lo que sí, desde el punto de vista teórico, el envejecimiento no es en el ser humano y en el mundo biológico, no se explica solo por desgaste de materiales, es decir, estamos programados para envejecer. Tenemos por un lado el efecto del estrés oxidativo, como habéis visto, pero envejecemos porque hay una serie de estructuras al final de los cromosomas, que son los telómeros, que indican cuántas veces esa célula se puede dividir. Y bueno, pues eso se va cortando con el tiempo hasta que al final la célula los gaste y ya no se puede dividir. Y luego se sabe también que los tejidos en un momento determinado empiezan a acumular células que se llevan en estado de senescencia. Y esas células en estado de senescencia contaminan el resto del tejido de forma que hacen que a medida que se acumulan más células en senescencia, el envejecimiento de ese tejido no es una curva lineal, sino es exponencial, es decir, es muy acelerado. Se sabe que vamos, en estudios histológicos, que eliminando de forma selectiva
estas células que están en senescencia, se puede provocar un rejuvenecimiento del tejido, con lo cual, desde el punto de vista teórico al menos, el resurfacing, si bien de forma no específica, porque te destruiría células en senescencia y no senescencia, pero sí que desde el punto de vista teórico podría provocar un rejuvenecimiento mantenido a largo plazo. Pero la ciencia vista y ciencia veraz no lo sabemos. Existe, bueno, eso es un resurfacing mío, de una labio superior, de arrugas, esto es un láser de CO2, y bueno, los resultados son buenos, pero bueno, para obtener ese tipo de resultados, pues esta señora tuvo que estar 8 días con el labio superior y la zona del mentón con costritas, después de que cayeron las costras, unas semanas con rojez, y bueno, y es un procedimiento que sí, que es eficaz, pero bueno, que no es para todos los públicos, y además pues tiene un post pues, que a veces se pasa un poco mal. Otra técnica de regeneración cutánea es la famosa radiofrecuencia. La radiofrecuencia, el principio que se sabe y además funciona, hay demostración histológica de que esto es verdad y que no es una farándula, es la hipertermia controlada, profunda y mantenida en los tejidos, de forma que si mantenemos los tejidos durante 10 minutos a una temperatura de entre 43 y 44 grados, se produce una estimulación celular demostrada y un acortamiento de las fibras de colágeno. Existen distintos aparatos de radiofrecuencia. La radiofrecuencia lo que provoca es un calor profundo, monopolar, multipolar, unos más superficiales, unos más profundos. Y bueno, pues normalmente es útil como complemento a otras técnicas y sí que llega un momento que la radiofrecuencia tiene un papel a veces más preventivo que restaurador. Se suele recomendar pues, en personas de en torno a los 40 años que quieren tratamientos poco agresivos pues para mantenerse más o menos bien sin necesidad de tener que hacer técnicas más invasivas un poco más a largo plazo. Y luego la mesoterapia. La mesoterapia tiene un origen francés en el siglo XIX. Empiezan inyectándose sustancias de naturaleza homeopática y lo que consiste en la mesoterapia es, está muy utilizada la mesoterapia a día de hoy, tanto en medicina facial como corporal, es inyectar una serie de sustancias que tengan una función biológica en sí misma, es decir, que no sean puramente homeopáticas. ¿Y por qué se infiltran? Porque esas sustancias aplicadas directamente sobre la piel nunca podrían penetrar por su alto peso molecular en la barrera cutánea. Entonces, lo que se hace es inyectarlas y así directamente se vehiculizan dentro de lo que es el órgano diana donde queremos llegar. La mesoterapia se pueden inyectar muchas cosas, el ácido hialurónico para dar hidratación, vitaminas y péptidos que actúan como factores de crecimiento débiles e incluso factores de crecimiento en sí mismo, como el plasma rico en plaquetas, el PRP, esto se extrae el plasma del paciente, se prepara, se centrifuga, se activa y se inyectan los factores de crecimiento que se utilizan para regenerar heridas en la piel. Existen sustancias despigmentantes, antioxidantes, la verdad es que casi lo que todo lo que eso pueda ocurrir a nivel que tenga algún tipo de función anti-aging por vía tópica, se puede en general preparar para poder inyectar. Y bueno, esta técnica tiene un efecto no solamente por el principio activo que se inyecta, sino además porque la multipunción seca, entre comillas, repetida con el tiempo, provoca una estimulación percutánea de colágeno. Es un hecho demostrado que esto provoca rejuvenecimiento y mejoría en la piel. Existen dispositivos, como son los rollers, que son una serie de rodillos con pinchos, pues bueno, que a distintas profundidades de las agujas se pasan y ese estímulo de microagujas permite favorecer la síntesis de colágeno. Esto ha dicho que también hay estudios que lo demuestran. Y luego existen otras sustancias que una vez depositadas en los tejidos blandos permiten generar nuevo colágeno. Estas sustancias se llaman inductores de colágeno y generalmente se suelen utilizar en medicina estética, hidroxiapatita, ácido poliláctico y policaprolactona. Y poco más. ¿Se puede hacer algo más? Pues bueno, pues ahí está la duda, ¿eh? Que desde luego que tenga demostración científica, poca cosa más. Y lo que tiene demostración, pues quizás algo el ácido retinoico tampoco es que haya una excesiva demostración. Así que, pues bueno, si queréis reparar la piel después del verano de forma eficaz, mi consejo es siempre pues, que vayáis a profesionales cualificados y con experiencia. Y poco más que contar de la charla. Yo creo que además hemos acabado en el tiempo más o menos ideal y no sé si queda un más. Tenemos turno de preguntas, si hay preguntas, ya lo que queráis. Sí, doctor Villalón, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que hay bastantes preguntas, ¿eh? Porque ha generado mucho interés y si le parece, pues pasamos directamente para intentar responder a la mayor número posible, ¿eh? Uno de nuestros
de las personas que están con nosotros preguntan que si hacen deporte, como es su caso, de una manera frecuente y bastante vigoroso, como ha dicho, tiene una oxidación muy grande en el cuerpo. Entonces, ¿qué puede hacer para recuperarlo, además de tomar mucha fruta y el uso de antioxidantes? ¿Si hay alguna cosa más que se pueda hacer? En general, lo que se recomienda es que cuando, porque normalmente, pues hombre, el ritmo de entrenamiento que lleva una persona suele ser constante a lo largo del año, pero en momentos puntuales, pues por ejemplo ahora, que a lo mejor hemos cogido unos kilos, pues nos dedicamos a hacer un poquito más deporte, o que ya si alguien se dedica de forma profesional, pues es ahora cuando pueden empezar las competiciones. Entonces, vamos a ver, generalmente lo que se suele recomendar, aparte de llevar un hábito de vida saludable, con fruta, verdura, etcétera, y todo esto, sí que a nivel de entrenamiento personal y gente que se dedica a esto de forma profesional, se dan antioxidantes de forma rutinaria. Lo que pasa es que no se dan de forma continua, se dan solamente al principio. Suelen dar distintos cócteles, empezando por unos y acabando por otros, pero lo que no se hace es mantenerlos de forma continua y luego suspenderlos, porque ya he dicho que esa capacidad de adaptación, si nosotros no dejamos a nuestro cuerpo que se adapte, pues al final no la adquirimos. Entonces, si suspendemos la toma de antioxidantes de forma muy brusca, aumentando la tasa de ejercicio que estamos haciendo de forma habitual, nos vamos a someter a una sobreoxidación. Pero vamos, salvo lo que me estás contando, que es que el ejercicio, pues hombre, pues que sea progresivo, y si no es lo del todo progresivo, pues intentar de alguna forma suplir lo que se puede, porque llega un momento que pues, te puedes tomar determinada fruta, pero llega un momento que hasta todo tiene un límite, ¿no? Y tomar antioxidantes por vía oral, pues bueno, poco más. Hay gente que hace cócteles de antioxidantes, los inyecta por vena y les meten en clínicas de estas anti-aging, etcétera. Pero la mayoría de los antioxidantes tienen buena biodisponibilidad, se absorben bien por vía oral y, sinceramente, someterte a inyecciones en gotero por vía venosa de antioxidantes, yo lo veo un poco pues, hasta engaño, ¿eh? desde mi punto de vista, siempre con todo respeto a que se dedica a esto. Muy clara la respuesta. Preguntan también si el ácido retinoico se puede usar durante todo el año, no solamente después del verano, y si se puede unir a otro tipo de sustancias. Sí, sí, por supuesto, se puede unir a distintos tipos de sustancias. De hecho, a veces en formulación, a mí cuando utilizo el ácido retinoico me suele gustar hacerlo en formulación porque te permite seleccionar el excipiente y además te permite añadir distintas cosas, como por ejemplo la vitamina C, se pueden añadir sustancias despigmentantes, se pueden añadir distintos principios activos, sí que se puede unir en la misma aplicación o incluso, bueno, se puede utilizar ácido retinoico, solemos recomendarlo más por la noche y por la mañana utilizar otro tipo de productos como el hialurónico, la vitamina C, el acelaico, el glicólico, el salicílico, sí, sí se puede combinar. Lo que pasa es que hay que ser un poco prudente al principio la piel. Depende del tipo de piel, hay gente que lo tolera muy bien de inicio, pero sí que también necesita un periodo de adaptación. Entonces, como tienes una molécula con cierta capacidad irritante, te aconseja no introducir todo de golpe, porque a veces todo de golpe no se tolera, y hacer la concentración progresiva e introducir otros principios activos, no a la vez, sino de forma correlativa. Es decir, si tú quieres que esa persona, por ejemplo, tenga una crema que tenga vitamina C, glicólico, retinoico, acelaico, bisabolol, lo que sea, normalmente, pues hombre, se suele recomendar empezar con una fórmula o un preparado sencillo al que luego vas metiendo moléculas cuando ya veas que la tolerancia del paciente es adecuada. Y por otro lado, ¿se puede utilizar todo el año? Sí. Vamos a ver, existe la leyenda urbana que el ácido retinoico provoca algún tipo de fototoxicidad. Entonces, esto no es del todo verdad. El ácido retinoico lo que pasa es que sí que dispersa y un efecto blanqueante los depósitos de melanina en la parte superficial de la piel. Estos depósitos, para protegernos, forman una especie como de paraguas. Entonces, de alguna forma estamos desdibujando ese paraguas con el ácido retinoico. Entonces, si nos exponemos al sol sin una protección adecuada, ¿qué ocurre? Que vamos a tener más riesgo de quemadura porque no vamos a tener nuestros escudos de melanina al 100%. Entonces, en verano lo que se aconseja es utilizar concentraciones suaves o no utilizarlo todos los días. Es que ya es muy, muy técnico, pero normalmente el ácido retinoico se suele utilizar al 0,025 o al 0,05, en verano se suele bajar al 0,01 o utilizar un 0,025 pues, a días alternos, 2 o 3 días en semana,
Y sí que se la advierte al paciente que debe de llevar cuidado con el sol, pero no porque le vayan a salir ampollas, ni vaya a tener un, pero porque se puede quemar y que uno que tiene que utilizar un fotoprotector más importante, sobre todo en personas de piel clara que personas de piel morena que ya tienen una fotoprotección intrínseca de su propia piel. ¿Vale? Comentan también que ha hablado de los arándanos y otras frutas como antioxidantes y preguntan si tienen el mismo efecto cuando están deshidratados o han sido congelados. Vamos a ver, sí, de lo que estamos hablando, o sea, deshidratación y congelación o liofilización. Bueno, sí que hay una desnaturalización, efectivamente, pues hombre, o sea, sí, hay una pérdida de actividad biológica, sí, hay una pérdida biológica. No sé decirte si pueden perder un 5 o un 10, depende del tipo de congelación, de la temperatura, pero claro que se va degradando, esas sustancias cuando se congelan. Fenomenal. Nos preguntan también si hay que utilizar factores de fotoprotección en cremas en verano únicamente o se tienen que utilizar todo el año. ¿Y qué niveles recomienda usted? Esa pregunta da para una charla entera. Sí, es Sí. verdad. Vamos a ver, depende de las pieles. Si es una piel que lo que llamamos un fototipo 3, que viene a ser pues, el clásico español de piel blanca, que se pone moreno, pero que sí que se puede quemar con el sol, sí que solemos aconsejar que se utilice fotoprotección todo el año. Más que nada, por lo dicho, la piel tiene memoria, luego las zonas más expuestas de la piel. Es cara, manos, cuello, escote, que luego suelen ser zonas más envejecidas y zonas donde habitualmente aparecen carcinomas, entonces sí que solemos recomendarlo. Generalmente se suele recomendar un 30 en otoño e invierno, salvo que se vaya actividad de montaña o actividad a lo que es en zona de costa, y vamos, sí que solemos recomendarlo. ¿Qué tipo de factor? Pues también depende, porque si somos una piel un poquito más morena, un poquito más norteafricana, un poquito más asiática, perfectamente nos puede valer con un 15 o un 30. Pero vamos, que sí solemos recomendarlo. Luego está la dualidad de, bueno, sí, pero es que mi médico de cabecera me dice que la vitamina D, y entonces, ¿cómo, doctor? ¿En qué quedamos? Pues bueno, simplemente pues decir que la generación de vitamina D, que se sintetiza en la piel gracias al ultravioleta A, no debe de ser excusa para sobreexponernos al sol. Y que si queremos hacer de receptáculo de paraguas para absorber vitamina D, pues hombre, intentar que no sea aquellas zonas que están generalmente más expuestas a lo largo de la vida y suele ser la cara. Hombre, pues utilizar la parte posterior de las piernas, que suele ser una zona poco castigada con el sol, o la zona del abdomen o la zona baja de la espalda, es decir, zonas que no vayan a estar tan fotodañadas a largo plazo, a lo largo del tiempo. Fenomenal. Nos dicen también que ha hablado de los betacarotenos como antioxidantes, pero que en algunos casos han escuchado o han leído que tienen propiedades para ponerse moreno y que la gente lo utiliza incluso en pastillas para ponerse moreno previamente. ¿Qué piensa de esto? No, bueno, es así, el betacaroteno provoca una pigmentación en la piel a dosis altas, además se puede ver en las palmas de las manos, si cogen un aspecto que es un poquito anaranjado, se llama carotenemia, y esto es así. Entonces, esa pigmentación que generan los betacarotenos cuando se acumulan en piel genera un factor de protección que es de un 4 a un 6 aproximadamente, es decir, no es, o sea, no reemplazaría a una fotoprotección tópica, de hecho se llaman fotoprotectores orales precisamente por eso. Y el tono que se adquiere es un tono, pues eso, anaranjado, zanahoria, que bueno, pues que contribuye a potenciar un poquito el efecto del moreno, pero realmente no se consigue un bronceado como el que se puede conseguir con el ultravioleta. Hace años intentaron sacar una sustancia que es la MSH, la hormona estimulante de melanocitos, precisamente para favorecer el bronceado. Hubo estudios contradictorios de que si podían activar nevus displásicos y favorecer la aparición de melanoma. Y aquello se abortó. Entonces, realmente, sustancias que generen un bronceado como el ultravioleta de forma química a día de hoy no existen. Si existen, desde luego, están prohibidos, están fuera de mercado. Y lo que hace betacaroteno es provocar una fotoprotección natural, pero de un factor bajo y provoca una coloración en la piel que potencia el color que se puede adquirir con el moreno. Muy bien, nos preguntan también que si tienes problemas en la piel, como puede ser la atopía, y bueno, durante el verano pues más o menos lo has llevado bien, ¿cómo puedes regenerar toda esa piel o mantener toda esa piel en buenas condiciones para el invierno?
Otra que da para otra Nos charla. pregunta lo mismo de la psoriasis, o sea Sí, que. vamos, que esa da para otra charla. Vamos a ver, hay veces que sí que recomendamos incluso cámaras ultravioleta, porque el ultravioleta A también es de banda estrecha, pero eso es más difícil porque si hay que ir a centros dermatológicos, el ultravioleta A está en las cabinas de bronceado. A veces lo recomendamos para tratar patología como es la dermatitis atópica y la psoriasis, porque tiene un efecto antiinflamatorio. Lo que ocurre es que en el plexo vascular superficial, al exponerse a ultravioleta, los linfocitos que circulan por ahí se quedan un poquito atontados por el efecto de la radiación ultravioleta y evitan su migración a dermis y evitan que haya una inflamación. La fototerapia no funciona en todas las atopias ni funciona en toda la psoriasis, pero hay muchas que sí que funcionan y de hecho se prescribe y se utiliza de forma controlada. Lo que pasa es que lo que recomendamos cuando se utiliza esta técnica es evitar estar moreno todo el año, porque si no, pan para hoy y hambre para mañana. Además, la fototerapia, los que hayáis hecho alguna vez alguna cabina de bronceado, veréis que a la salida se seca la piel está más seca. Lo que pasa es que las atopias funcionan por ese efecto antiinflamatorio. Se suele recomendar luego utilizar alguna crema hidratante. Entonces, realmente, vamos a ver, el efecto del empeoramiento en otoño es porque esas enfermedades también tienen un carácter estacional. Suele haber brotes en otoño, tanto de psoriasis como de dermatitis atópica. No sabemos si es por la menor exposición al sol de la que se tuvo en verano, o si porque el estrés a la hora de reiniciar la actividad laboral, o por si hay alguna estimulación antigénica de algo ambiental que aparezca en otoño y en primavera. No sabemos por qué, pero es temporada de brote. Con respecto a las atopias, bueno, pues ahora hay estudios, publicaciones, que bueno, pues que algunos estudios hablan a favor, otros en contra. No está claro. Está ahora muy de moda lo que es lo que se llama la macrobiota, es decir, lo que es cambiar la flora bacteriana con sustancias probióticas, porque se ha relacionado la sobrecolonización bacteriana de algunas cepas particulares de bacterias con algunos procesos inflamatorios. Y bueno, pues hay teorías que dicen que sí, que esto puede funcionar, otras que no. Se puede tomar probióticos que sean un poquito más específicos para la dermatitis atópica, también lo sé para acné, también lo sé para psoriasis. Y luego, pues bueno, a veces por vía oral se dan precursores de lo que es el manto lipídico, fundamentalmente sustancias que lleven ácido oleico, ácido linolénico, que llevan omega 3, omega 6, etcétera. Y sí que se suelen dar a veces como complemento para mejorar las atopias, lo que se llama una hidratación oral. A veces funciona y a veces no. Tampoco, ya digo, si uno revisa bibliografía, pues hay estudios que van a favor y otros en contra, y es algo de, bueno, pues que está ahí y que como medida coadyuvante, los médicos pues acordamos que, hombre, pues vale, pues, como no son cosas que hagan daño, en principio, pues aunque no tenga una demostración plena de eficacia, todo lo que pueda ser coadyuvante, pues oye, pues puede venir bien. Pero vamos, que poca cosa. Muy bien. Volviendo con el tema de las mascarillas, nos preguntan qué pueden hacer para mejorar esa zona, de la zona de la barbilla expuesta y que además las estamos utilizando ya para trabajar y que venimos además de utilizarla durante el verano y han generado ahí, bueno, pues un caldo de cultivo en donde hay tendencias a generar acné, espinillas, etcétera. Sí. Bueno, la mascarilla es una incubadora y incuba tanto procesos inflamatorios como, vamos, de esto pues, no va a haber nada publicado todavía porque es pronto, pero la experiencia clínica diaria nos lo dice. Vamos a ver, es un agravante claro del acné, de la dermatitis seborreica, de la dermatitis perioral, entre otras patologías cutáneas de la cara. Y luego, incluso en lesiones, gente que tiene problemas de cáncer, precáncer de piel, pues bueno, toda esa estimulación térmica. El CO2 además es un vasodilatador, se acumula bastante CO2 en la zona de la mascarilla, también favorece la progresión o la evolución más rápida de lesiones premalignas. Es una cosa, bueno, que yo estoy viendo en la consulta con frecuencia. Entonces, lo que se suele recomendar en ese sentido, pues es tener una buena higiene, es decir, limpiar bien la cara. Mira, aquellas personas que tengan piel sensible, podemos recomendar las soluciones micelares porque son las menos agresivas para la piel, pues 2 o 3 veces al día, limpiarse toda la zona del rostro, especialmente las puestas de la mascarilla, y se pueden utilizar a nivel de cosmética sustancias que sean sebostáticas, sustancias que sean antimicrobianas, pues como por ejemplo el ácido acelaico. El ácido acelaico se utiliza a distintas concentraciones, es una sustancia muy versátil, también puede irritar un poquito al principio, y vamos, y al que tenga patología, pues lo mejor es consultar, verlo y recomendar el uso de uno u otro producto, pero hombre, algo se puede hacer para contrarrestar en la medida de lo posible el uso de la mascarilla con higiene y con uso de algún cosmético y alguna cosa tópica. Sí, hay cosas.
Muy bien, nos preguntan también que si podría hablar algo, unos breves minutos, de los tratamientos exfoliativos que se hacen para limpiar la piel y todo eso después del verano y para prepararla con efectos, o sea, con cremas de ácido retinoico o de cualquiera que pueda hidratar más esa zona. Sí, sí. Bueno, esto se puede hacer, claro. Es un poco lo que contaba antes del empleo, por ejemplo, de alfa hidroxiácidos o del resurfacing. El resurfacing se puede hacer con láser, pero se puede hacer con peeling o se puede hacer de una forma en la que se estimula esa renovación celular, el turnover celular, pero sin necesidad de hacer una peladura, ¿no? Lo que sería propiamente un peeling. Se utilizan de forma frecuente en medicina anti-aging, son útiles. Lo que se suele recomendar es, ahora la piel del verano, después del verano viene muy cetrina, muy seca, hemos estado muy guapos, pero ahora nos damos cuenta que la piel no brilla, no está luminosa, tenemos más manchas y, por ejemplo, el uso de peelings o de sustancias que aumentan en el turnover celular, el ácido retinoico lo aumenta, pero es que además tiene efecto biológico en distintas partes de la piel, es decir, no solo actúa con un efecto exfoliante, ¿no? Para entendernos. Y bueno, que se utiliza de forma amplia y pues claro que sí, y que funciona, y que desde el uso de cremas con glicólico a concentraciones crecientes en la farmacia, incluso en las farmacias venden pequeños discos como sistemas de peeling casero, que son peeling superficiales muy débiles, muy seguros, que pueden utilizar y, vamos, en general lo que se recomienda es utilizarlos un poquito ya, pues en torno a entrada esta semana, a principios de la siguiente, que ya haya bajado el sol, que ya hayamos descargado la melanina en la piel, porque si nos hacemos algún procedimiento, generalmente procedimientos agresivos en piel, con la piel morena tenemos más riesgo de que aparezca luego una mancha y vamos a utilizar ampliamente para ganar luminosidad, aclarar manchas, mejorar arruga fina y cuando uno, por ejemplo, se mete en un procedimiento de hacerse algún peeling ahora, algún peeling superficial o un programa de hacer varios repetidos a lo largo del otoño, solemos potenciar esos efectos prescribiendo cremas y prescribiendo sustancias que ayuden un poco y que haga todo un efecto booster y que todo se potencie. Sí, claro, ampliamente utilizado. Muy bien, nos preguntan también, volviendo al tema de las mascarillas, si hay algún consejo para mantener toda la piel bien hidratada cuando tenemos, pues utilizamos esas mascarillas que nos producen un aumento de la sudoración de toda esa zona, si la podemos preparar de alguna manera o la podemos restaurar de alguna manera. Pues un poco lo que he dicho antes, es decir, intentar utilizar sustancias limpiadoras para evitar la sobrecolonización bacteriana que se forma. Algunas de estas sustancias pueden tener directamente principios activos que sean antibacterianos, como por ejemplo el triclosan, que no es un producto que sea además especialmente irritante. Y luego a nivel de cremas lo mismo, pues por ejemplo la vitamina A, el ácido retinoico, tiene un efecto sebostático. El cuerpo cuando está sometido, la piel cuando está sometida a estrés, genera grasas, genera sebo y es una respuesta tanto al estrés de roce, de fricción, de palpación, es decir, si se manipula mucho una zona, esa zona acaba generando más grasa, pero es que incluso cuando hay más estrés emocional o físico en general, el cortisol activa la glándula, el cortisol secreta la glándula suprarrenal, es la hormona del estrés, activa la glándula sebácea que está en el folículo y eso genera más acné y más producción grasa. Entonces, bueno, pues sí, por ejemplo, el ácido retinoico se puede utilizar o el retinol en su variante de hermano pequeño para ayudar a preparar la piel y para efectivamente que haya un equilibrio de sebo y queratolíticos también, para que no, vamos, que cosméticos, como he estado comentando, hay, pero bueno, el efecto es limitado, también depende del tiempo de exposición, no es lo mismo utilizar la mascarilla 3 horas al día, que 6, que 8, hay que tener en cuenta que estas mascarillas que estamos utilizando nunca fueron diseñadas para llevarlas 8 horas al día, no nos equivoquemos, han sido diseñadas para hacer intervenciones de media hora, 1 hora, 2 horas, 3, pero no para estar 8 horas con ellas puestas. Y sí, puede ser algún cirujano, efectivamente, intervenciones muy largas, que no son habituales, pero tampoco para 8 horas al día, 5 días a la semana. Entonces, estamos ante un mundo relativamente nuevo de algo, además, que se está usando, que en su origen no estaba diseñado para el uso que se le está dando. No nos equivoquemos. Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, le voy a formular la última pregunta porque lamentablemente no tenemos para más. Podríamos seguir así bastante tiempo. Nos preguntan que cuál es la pauta que daría usted como más eficaz para tomar colágeno por vía oral y en crema. O si lo pueden mezclar. Ya van muy al grano. Bueno, nada, el colágeno en crema no funciona de nada. De nada, o sea, de nada.
Bien, coge vaselina, pero vamos, que no funciona de nada, no penetra. El colágeno es una sustancia muy grande y no tiene capacidad de penetrar en dermis. El colágeno en epidermis no pinta absolutamente nada porque su hábitat natural es la dermis, ¿vale? Entonces, aplicar colágeno sobre piel, pues no sirve de nada, ¿eh? O sea, no, en ese sentido, la crema actuará más como crema hidratante por el excipiente graso que lleve que por el propio supuesto principio activo que es el colágeno. Y por vía ahora, pues lo mismo, es controvertido, ¿no? El uso de colágeno, no por toxicidad, que por supuesto no la tiene, pero si realmente tiene una eficacia o no. El colágeno, por ejemplo, se ha utilizado para patología articular, para dolores de condromalacia, y esto fue una publicación que se hizo ya hace bastante tiempo, en la que sí que la suministración oral de complementos de colágeno y ácido hialurónico ayudaba a controlar el dolor en las condromalacias rotulianas, pero las imágenes de resonancia magnética eran absolutamente indistinguibles las que tomaban colágeno de las que no tomaban colágeno. Dicho esto, en piel no tenemos resonancias, porque sí que, bueno, se puede estudiar con ecografía cutánea, etcétera, pero no tenemos estas pruebas de imagen y tenemos estudios que hayan permitido decir que la ingesta de colágeno por vía oral tenga realmente un efecto real para mejorar la densificación de la dermis. Y además hay una cosa, y es que es una ecuación de química elemental. No recuerdo el nombre, la ecuación de Michaelis-Menten creo que era, que vamos a ver, tú tienes un sistema con dos sustratos, una enzima que produce un producto, si tú aumentas los sustratos, aumentas la producción, pero llega un momento que por más que aumentes los sustratos, ya no aumentas más la producción, es decir, que incluso la suplementación por vía oral de colágeno en una persona bien nutrida no tendría mucho sentido, pero detenerlo tendría un efecto controlado. Y luego en algunos sistemas, por mucho que aumentes el sustrato, no aumenta nunca la producción de producto, incluso en algunas veces hace de inhibición competitiva a sí mismo y baja la producción. Entonces, pues bueno, que si quieres tomar colágeno y ponerte colágeno en la cara, lo que quieras, no hay ningún problema, pero con efectos reales y demostrados, poco. Pues lamentablemente no tenemos tiempo para más. Antes de terminar, quiero agradecerle, doctor Villalón, el tiempo que nos ha dedicado y lo interesante de su charla y de su exposición en las preguntas. Nada, pues a vosotros muchas gracias. Bueno, es un tema amplio, la charla era de 30 minutos, 35, he intentado sintetizar lo más posible todo y algunos habrá quedado corto en alguna cosa que le hubiera gustado más profundizar, etcétera, pero bueno, al final el tiempo es limitado y yo creo que como aproximación un poco para los que queráis tener unas buenas medidas higiénico-dietéticas cara al verano, no ya a este, sino quizás al siguiente. Y los que estéis preocupados por vuestro aspecto de piel o vuestra salud de piel, pues que sepáis, hombre, que hay cosas que se pueden hacer, pero que tampoco pidamos aquí, pues bueno, pues con un pini me voy a quedar vestido 20 años, pues porque no es verdad, ¿no? Y poco más. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Agradecer igualmente a todos vosotros que nos hayáis acompañado hoy en este webinar. Esperamos que esta charla os sea de utilidad, como ha dicho el doctor Villalón. Si queréis saber más sobre este tema y muchos más relacionados con la salud, os invito a visitar nuestra web Adesla Salud y Bienestar, en donde podéis encontrar planes para mantener hábitos saludables tan importantes para la piel y para otras muchas cosas, planes de prevención y cuidados, así como un blog de salud con temas de interés. En breve vais a recibir un mail con el link por si queréis volver a visionar este webinar y una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer de primera mano vuestra opinión. Sin más, os emplazo al siguiente webinar en el que ya estamos trabajando y que os adelanto que tratará sobre envejecimiento saludable. Os deseo que paséis una muy buena tarde.